Aunque Pacheco ha sufrido varios quebrantos de salud, nos recibió en su hogar y mostró la lucidez que siempre lo ha caracterizado. Ya me acostumbré a que yo soy Fernando González Pacheco. Aunque ya la gente me conoce por Pacheco solamente. Me cortaron el nombre, me lo dejaron uno solo, pero me acostumbré. Ya creo que yo soy Pacheco. Bromeo. Yo creí que ya había pasado la época de estar yo, en lugar de estar preguntando, yo contestando. Y recordó momentos gloriosos de Santa Fe, su equipo del alma. Todavía me acuerdo cuando fuimos los primeros. Fueron los primeros en campeonatos colombianos, fueron los primeros Santa Fe. Pero bueno, ojalá me alcance la vida para verlo otra vez siquiera de nuevamente de campeón. Además, revivió uno de los episodios más tristes para él, la muerte de la primera dama de la televisión. Aparte de que no estoy muy bien de salud, no soporté la idea de que Gloria se había muerto. Me pareció que era imposible. Si Gloria, por muchos años que tuviera, jamás pensé que fuera a morir antes que yo. Su corazón todavía está intacto a los buenos momentos vividos con sus mejores amigos. El gordo Engumea es para mí un hermano mío, un Chinchilloa, J. Mario hoy en día, que no era de mi época, pero que hoy en día cada vez que lo veo recuerdo mi época. Soy como soy, o sea, cuando me preguntan usted cómo hacía para hacer los programas, yo siempre digo hacerlo lo que yo sentía. Finalmente dejó claro que es el mismo hombre de siempre. Aunque con pocas energías por su edad, las ganas de continuar devorando el mundo siguen intactas. Yo soy Pacheco con toda clase de defectos, con algunas cualidades, pero lo único que sé es que soy yo y no me cambio por nadie. Yo creo que ojalá no me toque el turno muy pronto.